Actor versátil, amante de su oficio y a la vez espectador de lujo, memoria de una época ya pasada, que a punto de cumplir los 80 años, sigue con fuerza representando con sabiduría y nobleza a nuestro cine español. Un centenar de películas y otras tantas obras de teatro avalan la carrera de José Sacristán, una auténtica alma de cine. No me pasa nada. ¿Te acuerdas de cuando te llamábamos Natacha en la facultad? Sí. ¿Te acuerdas cuando Gascón te echó de la clase de administrativo? Sí. ¿Y te acuerdas de aquella tarde que te besé en el Parque del Oeste? Señalar a uno y otro no. Digamos que con todos y cada uno de los directores con los que he trabajado me he llevado muy bien, con unos casos mejor, otros... Bueno, mal nunca. Pero en algunos casos es que hemos llegado a ser íntimos amigos, ¿no? Pero y guardo recuerdos... igual... No siempre lo grato del recuerdo tiene que ver con la calidad de la película, porque ha habido películas insignificantes, algunas de ellas incluso hasta no buenas, de las que guardo un recuerdo entrañable, ¿no? Pero te digo, dar un nombre sería temerario por mi parte. De sobras he sabido que don José Sacristán es una persona que va mucho más allá de las tablas. Sabio y culto como pocos, conocedor del oficio y de la propia evolución del cine, sueña con reverdecer viejos laureles a las órdenes de los más grandes. Sí, hombre, me hubiera gustado trabajar con Mankiewicz, con Elia Kazan, me hubiera trabajado con muchos, pero también, ¿no? No, de los españoles en los que podía haber trabajado, no he trabajado porque no me han llamado, entonces, pues peor para ellos. No. Me dijiste que cuando saliese, si necesitaba algo, que te buscase. Pues ahora necesito algo. La gente joven que hace hoy cine se distingue de los antiguos en que son más jóvenes, pero por lo demás hay el mismo entusiasmo, el mismo talento o más, y el mismo coraje o más, ¿no? Y hay propuestas, unas más interesantes que otras, pero te digo, la aportación es recíproca. Yo se supone que algo puedo, no sé, sugerir o proponer, y de hecho, para mí resulta formidable y hasta rejuvenecedor el trabajar con ellos, ¿no? Dame la novela. ¿Pero qué novela? Eso, lo de leer, donde está escrita la función. Esto no se llama novela. ¿Cómo se llama? Pues se llama el libro, el libreto, el ejemplar, pero no te lo doy, lo tengo yo. Vamos, empieza. Señor Conde, hoy mismo. Señor Marqués, hoy mismo. ¿Pero cómo, señor Marqués? ¡Señor Conde! Eso, señor Conde, es que se me metió en la cabeza lo del señor Marqués. Señor Conde. Me quedo con lo de siempre, un buen personaje y una buena historia. El medium es, no digo que sea indiferente, pero sí es accesorio. O sea, donde haya un buen personaje, una buena historia y unos buenos compañeros de viaje, ahí es donde me siento mejor. Con el saber estar propio de su persona, potenciado con el paso de la edad, el bueno de Sacristán no es un actor acabado, sino más bien una especie de pájaro migratorio que sigue buscando un papel que lo reconforte. Desde ya le digo que plata no tengo, estoy seco, pero... Llevo aquí una virgencita muy milagrosa, de la que soy muy, pero que muy devoto. El mejor papel no lo sé, hay unos cuantos. Igual, bueno, podría haber habido más, indudablemente, pero papel soñado no tengo ninguno, aquel que esté por venir, siempre y cuando que me guste, ¿no? No tengo pretensiones, ni un Ray Lear, ni un Macbeth, ni un... No. Aquella historia que me llama la atención y un personaje al que me apetezca. Tengo la inmensa suerte, ¿no?, de poder elegir, ¿no?, o al menos de poder rechazar. Y si las cosas que se me ofrecen no me gustan, me quedo en mi casa. Pero no tengo una fijación por un personaje concreto. Y digo yo una cosa. Ese toro no está vigilado. ¿Eh? ¿Para qué? Lo tienen encerrado y basta. Claro. ¡Sotera! ¡Que vaya formando la tropa! Comedia, drama, tragedia, sainete, zarzuela, musicales, lo que se tercie, ¿no? Uno hay que transitar, y es lo divertido, ¿no? Hay que transitar por todos los géneros, y eso es lo formidable. A lo mejor, seguramente, lo más difícil de hacer bien, es una forma de hacer la comedia, ¿no? Tal vez sea lo más difícil. De claustro sobre planta poligonal. ¿Qué lo ha arreglado? El armazón se forma con meridianos curvos y paralelos poligonales. Usted también. Es decir... Detrás de ese, pero como si ya me hubiera examinado, se los está cargando a todos. A todos.
Hombre, sin talento tú puedes hacer trabajos previsibles, ¿no? No digo que yo tenga talento, vamos a ver. Sería una presunción por mi parte, ¿no? Lo que sí creo es que hay una forma de entender la interpretación que pasa por una búsqueda permanente, un riesgo permanente, ¿no? No quedarse en el conocimiento profesional del oficio, ¿no? Porque harás trabajos buenos pero previsibles, ¿no? Entonces el encuentro con el personaje, siempre y cuando el personaje merezca la pena, es siempre un salto en el vacío que invita a buscar territorios, algo que sea, no digo sorprender por sorprender, va a hacer números de circo, pero sí algo que lo que tú propongas sea lo más personal posible, ¿no? Entonces el trabajo sin más sirve de herramienta para ir ajustando, perfeccionando, pero si no le llamamos talento, llámale lo que quieras, sin esa cosa que nace del bajo vientre, bueno, difícilmente puedes alcanzar ciertas cosas. La vida. El cine, bueno, desde pequeñito que vi la primera película en el cine de mi pueblo, a mí el cine me ha ayudado a vivir y siguen mi trabajo y mi vida siguen de la mano. Porque me considero más espectador de cine que de teatro o que de televisión, ¿no? Como espectador el cine me sigue apasionando. Pero bien, es verdad que tengo la suerte de poder transitar por todos los medios, ¿no? Pero el cine concretamente me considero un cinéfilo de enfermedad y forma parte de mi propio sustento diario. ¿Será este mundo mejor? Porque yo, sin rendirme jamás, busqué en mi sueño imposible. Una estrella alcanzó.